horas previas al Día de Todos los Santos, el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez empezó a recibir a cientos de visitantes provenientes de los barrios de la ciudad y de otras localidades, quienes que como cada año acuden a primeras horas al Campo Santo para llorar, recordar y platicar con sus muertos. Muchos con flores, veladoras, cubetas en mano y otros con alimentos y bebidas, quienes llegan con el único propósito, pasar el día con sus seres queridos. En vísperas del Día de Muertos, las calles aledañas al panteón se inundaron de comerciantes que ofrecen todo lo necesario para adornar las tumbas y para ayudar a quienes buscan refrescarse o disfrutar de un antojito. Por su parte, vendedores de flor de cempasúchil y de flor de seda también dan color a los alrededores con sus puestos repletos de adornos y ramos florales, mientras otros venden tacos, quesadillas, carne asada y aguas frescas. Todo ello bajo la atenta vigilancia de elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal, quienes supervisan la seguridad de los asistentes. Adentro, el panteón se convierte en un espacio de reencuentro y memoria. Entre los visitantes se encuentra Doña María Isabel, que no se pierde la fecha para limpiar y decorar la tumba de su ser querido. La verdad, a veces venimos de vez en cuando, o sea, es triste ver la tumba así, ya te digo que, o sea, está ahí adentro, ya no está en la, pero nosotros sí. Venimos dos veces al año, a veces tres veces, vamos a los seres queridos que están aquí descansando. Pero no solo los familiares realizan la tarea de honrar el lugar donde descansan los muertos, sino también están los trabajadores del cementerio, como Javier, quien en su primer año desempeñando el oficio de limpiatumbas, enfatiza que desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde se dedica a mantener los mausoleos y lápidas en un buen estado, una labor que menciona la realiza con respeto y dedicación. Le damos la limpieza lo mejor necesario que se pueda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vaya a gusto el cliente y quedamos a gusto nosotros con el trabajo que hacemos. Un día antes al Día de Muertos, el ambiente alrededor y dentro del panteón combina la solemnidad con la vida cotidiana, donde los vivos llevan ofrendas y recuerdos, mientras que los trabajadores del panteón contribuyen a que cada espacio se mantenga digno y limpio en un acto de respeto que se comparte entre todos. Para Diario Media Group, Ainer González.